Excelente día, qué gusto saludarte. Soy Luis Cobo y lo invito a que usted y yo hagamos un recorrido informativo. Empezamos con muy malas noticias porque la variante Omicron se ha disparado. Las cifras del COVID-19 en Puebla, que este jueves por la noche llegó a los 3,681 casos activos, la cifra más alta siendo apenas la segunda semana del año 2022 y 4 fallecidos en 24 horas. Por favor, vamos a seguirnos cuidando y utilizando el cubreboca. Bueno, y cambiando un poco de tema, fuentes ministeriales confirmaron que la Fiscalía General del Estado de Puebla está detrás de un asesor financiero con el que Liliana Lozada, de 33 años de edad, fue vista por última vez en una zona residencial en el municipio de Atlixco. Aunque el hombre ya había sido llamado a declarar, posteriormente las autoridades descubrieron diversas inconsistencias y que lo ponen como principal sospechoso. Hasta el momento de hoy, no se sabe nada de Liliana. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, pospuso hasta nuevo aviso el regreso presenciales, programado para el 24 de enero, ante el aumento de casos de COVID-19 en la entidad. Además, suspendió los eventos grupales o masivos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que 118 policías municipales de Puebla reprobaron el examen de confianza, por lo que tendrán que ser evaluados una vez más. En este sentido, se descartó que hayan sido dados de baja de manera inmediata, ya que primero se trabaja con ellos para corregir las faltas que tuvieron y darles una segunda oportunidad de aprobar, así tal cual, como si fueran a la escuela. Ya quedó bien informado. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Le recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales, TelevinMX. Así también www.televin.com.mx. Comunícate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerda que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Soy Luis Cova. Nos vemos pronto. Cuídese mucho.